¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo está el día de ahora? Bienvenidos a un episodio más de Charlas Fotográficas. Y pues mire, hoy nos hacen el honor una familia que, pues bueno, se han distinguido tanto en fotografía como en videografía. Y pues ellos han aceptado estar en esta charla con un tema, pues que a mí en lo personal se me ha hecho de una u otra manera ahí medio extraño el tema, pero definitivamente sí es un desgaste cuando uno tiene que estar frente al cliente, cuando uno tiene que estar trabajando con ellos, buscando qué es lo que ellos quieren. A final del día sí, el fotógrafo, el videógrafo debe de llevar un desgaste artístico. Y pues hoy vamos a tocar el tema. La familia Enrique, Don Enrique y Enrique Junior o Quique. Pues bienvenidos, siéntanse en casa y pues vamos a conocer un poquito más de su trayectoria, de su marca y demás. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por recibirnos. Pues empecemos. Vamos a empezar. ¿Qué opinas, Enrique? ¿Qué tal, Pavel? Buenas noches a todos. Pues sí, el tema, no sabíamos realmente qué tocar, pero dijimos que nos gustaría partir de ahí para, pues yo creo que a todos nos ha pasado que llega un punto en donde no sabemos qué hacer, de tanto que estamos haciendo lo mismo. Puede repetirse de que vamos a lo mejor al mismo lugar, estamos haciendo otra vez una boda, otra vez una quinceañera, que a final de cuentas pues no dejan de ser diferentes personas. Pueden ser diferentes acontecimientos también, pero a mí sí me ha pasado a veces que no logro dimensionar ya, o sea, ver alguna idea diferente para que todo vaya fluyendo. Pues no repetir, hacer lo mismo con cada persona, que se vea una distinción en cada cliente. Y que cada, definitivamente, ¿no? Que cada familia, cada evento social, pues tenga su propia esencia en el tema de la fotografía y en el tema de video. Y pues bueno, vamos a. Hoy es algo muy diferente, compañeros, porque hoy estamos entrevistando a dos personas. Hoy fue el 2x1. Y ahí. Estaban en oferta. Día del fotógrafo. Sí. Y el día del fotógrafo. Y el videógrafo. Y es el día. Hoy es el día del fotógrafo y el videógrafo. ¿Sí me escucho aquí? Muchas Ay, sí me gracias. escucho. A ver ese lado. Ahí sí Así voy. es, así es. Pues vamos a arrancar con esta charla fotográfica y pues a felicitar también a todos los que se van uniendo. Felicidades por el día, ¿verdad? Que hoy es el día del fotógrafo y del videógrafo y pues tenemos ahí un tema muy suave. Muy bien. Así es. Es el día del fotógrafo, del videógrafo y de Quique Guijarro. ¡Ah! Cargado. No empieces con el pobre Quique, hombre. No, no, no. Ojalá que Quique no esté conectado todavía porque se va a dar cuenta que ya le empezaron a dar carrilla. Pero no, 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 no. Vamos a iniciar. Y antes de comenzar, Luis, pues vamos a darnos la oportunidad de compartir. La hora de la oración, la Vamos a darnos la oportunidad de compartir el link. Si ahí ya ustedes están en transmisión, compartan el link. Ya saben que por medio de este detalle, pues más fotógrafos nos pueden ver. Buscamos y tenemos por idea de que algún día vamos a estar entrevistando a fotógrafos foráneos con la intención de todos aprender. ¿Sí? Entonces, ahí dese la oportunidad de compartir esta liga y pues vamos a iniciar con esta charla que se viene con todo. Muy bien, entonces, antes de iniciar, a mí me gustaría que ustedes me platicaran cómo inició el programa o el trabajo, el estudio de ustedes, por qué inició, Okay. Cómo llegaron a poner el nombre, demás. Ahí les voy a dar el tiempo para que nos platiquen su antecedente, quiénes son ustedes, cómo se han desarrollado, cuál es el grupo de clientes al que ustedes trabajan Okay. y demás. Muy bien. Muy bien. ¿Empiezas o Claro que empiezo? sí. Un voladito, un piedra, papel, tijera, Como ya. seas. Como seas, como seas, como seas. Yo tengo. Fíjate que es muy bonito todo esto porque antes de empezar a tomar fotografías, yo ya tenía hasta cierto punto como que el interés por esto, porque antes yo estaba en un grupo de baile. Entonces, de ahí surgió todo esto, porque mi papá compró una cámara de fotos y una cámara de video.
él con la idea de simplemente mantener recuerdos de nosotros, pues bailábamos y él quería, dijo, pues para tenerlos grabados y para irles tomando fotos en sus presentaciones. Entonces, ¿cómo va pasando de que una de las señoras que muy querida, por cierto, muy amiga de nosotros. Saludos a Flor. Saludos si nos está viendo, Flor. Saludos. Ella insistió mucho a mi papá. Lo vio grabando, lo vio tomando fotos. Entonces dice, oiga, usted no toma fotografía y video de 15 años. Y mi papá le dice, no, dice, yo no me dedico a eso. Yo nada más, pues, agarré esto para mis hijos, dice, pero... Entonces, de ahí empezó a darle. No lo dejó en paz hasta que le dijo que sí. Entonces le dijo, atienda la quinceañera de mi hija, su sobrina. Y pues así fue como empezó mi papá, él solito, se aventó al ruedo y hasta se aventó una lámpara hechiza, ¿verdad? En video, porque fue una situación en donde ella me estaba insiste, porque yo ya había hecho videos con mis hijos, o sea, tenía mis dos hijos, una hija y a él, bailaban en esta academia. Y pues yo lo grababa precisamente como lo dijo Quique, para mantener el recuerdo de ellos. Y le gustó cómo lo hacía. Entonces me dice, oiga, ya como les digo qué dijo él. Dije, ¿sabe qué? Deme oportunidad. Le dije, perdí de comprar un programa de edición. Le dije, para poderlo hacer un poquito más, serio, más bonito. No, pues estuvo dale, hasta que se le hizo. Ah, sí. Ok. Con errores, tremendos errores, sí, porque pues yo no me dedicaba a eso, fue como le dije, sabe que yo no me dedico a esto, pueden suceder cosas que a lo mejor no estén dentro de lo que hay, y no grabé a las hijas de ella haciendo un baile, sí, precisamente por la inexperiencia que yo tenía en ese aspecto, el nervio que traes, el de cómo lo voy a hacer, porque no conocía absolutamente nada de eso, nada, y de ahí fue donde se empezó. Y ahorita, pues ya gracias a Dios, 2007 para acá, que son aproximadamente 17 años, ya en junio los 18, me veo un poquito mayor, va, pero sí, son 18 años, y hemos estado ininterrumpidamente, así se dice la palabra, creo, ¿verdad? Sí, ininterrumpidamente. Entonces, esta persona nos empujó, se lo agradecemos demasiado a ella. Nunca nos cansamos de decirle ahorita en los saludos de ella. Entonces, ahí fue como... Sí, aquí está ya. Aquí está. Sí, Flor Alvarado. Entonces, ella fue una persona que nos empujó. Y ya no nos dejó de empujar. Y Jesús. Y le agradecemos también a Jesús Terrazas. Sí, que era el maestro de la academia, director de la academia. Que me permitió estar ahí. Sí, que fue difícil porque él manejaba el tipo de clientes que él manejaba. Pues eran clientes exigentes. Uh-huh. Y yo no tenía la capacidad todavía para cubrir eventos ni pues todo lo que era el evento social, tanto 15 como bodas. Y muy agradecidos con los dos, muy agradecidos. Así fue como surgió. Como Pedro Vargas. Exactamente. Muy agradecido. Sí, Enda Video y Fotografía, ¿de dónde surgió? De mi señora esposa, sí. Oye, ¿por qué no le ponemos así? ¿Enda qué significa? ¿Enrique? ¿Dea? ¿Daisy? Son las dos primeras iniciales de mis dos hijos. Entonces, sí. es como se inició Enda. Enda Video y Fotografía. Okay. Entonces, así fue como lo armó mi esposa. Oye, ¿qué te parece? Pues yo también la pensé y dije, bueno, pues Enda, anda. Bueno, pues por ahí va, ¿verdad? Y ya fue cuando coincidimos los dos. ¿Sabes qué? Pues así que se llama. Y así se llama. El logo tiene mucha presencia. En cuanto yo cuando le dije, pásenme una foto para hacer el flyer, pues vi que la foto ahí tenía ahí algunos detalles, ¿no? De que, y luego porque me decía su esposa, me decía, es que a mi esposo como que no le gustan las fotos. Y ahí fue donde me cayó el 20. Digo, válgame, eso no nomás le pasa a él, todos los fotógrafos. Sí. No me gusta. Nos gusta andar tomando allá afuera, pero a nosotros no nos gusta posar en la... Todos los fotógrafos, todos los videógrafos. Todos. Y Quique Guijarro. ¡Ah, oh, no empieces! ¡No, que la... Pobre amigo, no. Seguimos con el tema. Sí, vamos a continuar, pobre amigo. Qué pena. No, Quique, ahí Luis ya te trae, pero yo no, nada, cero. Bueno.
Y pues bueno, entonces dije, bueno, voy a ver ahí el perfil, a ver qué me encuentro. El primer logo lo hizo Jesús Terrazas, porque es diseñador gráfico. Él, se lo pedimos a él y así empezó. Ya cuando él empezó su carrera de diseñador, ya fue cuando empezó a cambiar el... Y ahorita el logo es creación de él. Sí, ya le puso ahí, pues ya le echó su coco. Sí, muy buen editor, excelente editor, no porque sea mi hijo. O sea, es mérito a quien se lo merece. Sí, logo y todo, pero casi siempre nos pide opinión a los dos. Sí. Cuando se van a Nueva York, pues me dejan a mí, ¿va? Y se van ellos dos nada más y ahí no me piden opinión. Pero no, o sea, son así es como nació Anda. Muy bien. Entonces, usted tiene aproximadamente 16... 17 años. 17 años en la trayectoria de video. ¿Y Enrique, su hijo, en la fotografía aproximadamente...? Yo comencé en el 2010. Fue cuando ya entré de lleno a empezar a ayudar. 14 años más o menos. Sí, todavía estaba en el baile, pero como yo andaba más en el baile, pues era como, pues andan trabajando, fueron a tomar fotos. Pero yo ya desde ahí que pasaba, iba a muchos eventos, hasta 5 nos tocaban de baile cada fin de semana, entonces estaba viendo qué estaban haciendo todos los fotógrafos y videógrafos. En ese tiempo yo me enamoré del trabajo de la fotógrafa Yolanda Díaz, entonces ella fue la que así como que me hizo así el boom. Hazle una invitación a charlas fotográficas que de Yolanda Díaz, ¿cómo me la han recomendado que la invitemos a charlas? Yolanda Díaz tiene ya muchos años, güey. Muchos años. No, luego. Muy buena, sí. Se puede decir que era o es la mejor fotógrafa que yo he conocido. Sí. Después de y sobre todo que es mujer. ¿De quién? Don Alfonso Fernández. Mira, yo tuve mis reservas con él en paz descanse. Sí, en paz descanse. Pero, hasta ahí nada más. Pero para mí Yolanda Díaz, olvídate. Todavía son. Sí, es muy buena. Muy bonitas. Muy buena. Excelente fotógrafo. Sí, sí. Excelente. Claro. Ella fue mi primer maestra de haciendo un workshop. Fue donde dije, vamos, quiero aumentar esto, quiero subir el nivel. Y pues con ella fue con la primera que fui. Exactamente. Y ahí se le empezaron a regar con Sony. Ahí empezó el Sony. Y desde ese entonces, pues me hacían como si fuera el patito feo porque traía mi Alpha 200. No era muy, muy buena esa cámara, pero logré sacarle provecho. Entonces, pues de ahí, o sea, nunca hemos cambiado, seguimos nos ahí. Nos hizo crecer bastante esa Alfita 200. Y si te digo con por qué la agarré, ni me lo vas a creer. Platícala. Pues nada más porque la aprendí en la tienda. Vi que le salían unos foquitos allá adentro del visor. Por eso la compré. Se le hizo muy moderna. Wow. ¿Porque tenía viewfinder electrónico? Sí. Ok. Entonces, ahí empecé. Empecé a conocer unos fotógrafos aquí que fueron los que también me empezó a ayudar. Él no vive aquí. Sí, él es Salvador Saldaña, que nos ayudó también a empujarle todavía un poquito más. El año pasado cubrimos la quinceañera de su hija. Entonces es un honor el que nos haya invitado para hacer nosotros el trabajo del recuerdo de ellos. Muy bien. Muy suave, muy suave. Vamos a dar oportunidad, Luis, de leer los saludos. Saludos de ahí de la gente. Ya tenemos bastante gente ahí conectada. Te voy a mandar ahorita... ¡Déjame moverte! ¿Cómo? Parece un muñeco inflable, Pablo. Ay, perdón, es que... Casi como... Estoy... Oye, ya sé, perdón. Sí. Es que si ustedes vieran, estoy un poquito retirado de la mesa y es la primera vez que transmito así, entonces... Ese es el detalle, pero ya voy a tratar de no moverme. Pero espérame, ahorita ya hicimos la entrega, antes de continuar con lo que es la charla, claro. Hicimos la entrega del lente macro que ahí nos facilitó Daniel en aquella charla que tuvimos con él, Luis. Y ahorita hicimos la entrega. Te voy a mandar ahí la foto para que la publiques, de que Daniel se dé cuenta que sí entregamos el equipo. Nos está saludando Juan Bosco, buenas tardes. Muy bien, ahí vamos a pasar a los saludos en lo que vamos revisando. Saludos a todos los que están entrando, muchas gracias por haber asistido. A ver, mi Luis. Ahí voy, espérame, vamos a ver.
Ah, vamos a ver, estamos Ren Payares, dice, excelente trabajo, llevo años, y excelentes personas y seres humanos, muchas felicidades, Enda. Él era teibolero conmigo cuando estaba en el baile. Sí, ellos eran bailarines sí. Los dos. Sí. Entonces, es una ¿en amistad un table? No. Yo dije, es Enrique, qué bárbaro. Algo así, o pero sea, no tan Kevin. Tus papás, más respeto. ¿Bailaba? ¿Le pagaban? Pues, ¿cómo no? ¿Table? Sí. No era todos table, pero por ahí andaba la cosa. Y luego Flor Alvarado dice, no me equivoqué cuando le dije que le iba a ir muy bien, se merece todo el éxito del mundo. La persona que te digo que nos ayudó, el que empujó y estaba dale, y ahí está. Y ahí nació. Y sí, se lo agradecemos en el alma y vamos a seguir agradecidos con ella. Y saludos a su hijo también que ahorita juega en el Cruz Azul, en Primera División. ¡Órale! Es un juarense que triunfó en la Liga de Fútbol Mexicano, entonces saludos también. Dice Fraire Elisa. Sí, la también comadre. La comadre. La comadre. Has de Landeros, maravillosas personas. Ahijada. Los quiero mucho, familia, mucho éxito pues. Para ustedes. Y luego Perliux de León. Ay, una excelente. Una clienta tremenda, familia. Sí. Una calidad de persona enorme esa señora. Dice, muy excelente familia, muy profesionales y muy lindas personas. Tuvimos el privilegio de que estuvieran con mis dos hijos en sus 15 años, siempre atentos a nuestras necesidades. Muy linda familia, Dios los bendiga. Gracias. El señor Bosco, claro que sí, ahí está. También, buenas tardes. Elisa Espinosa dice, muchas felicidades. No importa la cámara, las fotos no muy bien tomadas y bonitas. Felicidades, Espinosa Galván. Mi hermano. Ahí es. Muy bien, Perspectiva HSB, Héctor. ¿Es Héctor? Claro que sí. Ay, es Héctor. Saludos, Héctor. Ya llegó la WhatsApp. Saludos. Ya estoy yo con este Manuel y el Héctor. Ándale. Tremendos, ¿eh? Sí. Sí. ¿Cómo se llama? David. Dice, amamos su trabajo, siempre lo recomendamos. Una cliente de una boda que tuvimos. Ay, muy lindas personas. Sí, son excelentes. Excelentes personas, tanto ella como su esposo. Todo el mundo saludando. Ismael dice saludos. Ismael Ramírez. Saludos a todos, muchas gracias. Gracias. Y se brisa Heredia, sí, era tebolero. Era fan número uno. Le consta. Lisa, thank you. De los mejores trabajos, de los más profesionales. Carlita. Gracias, Carla. Desde Chihuahua nos está viendo. Viviana Solís dice, hola, dos grandes invitados, los mejores fotógrafos, saludos. Muchas gracias, Viviana, saludos. Viviana, qué bonita. Ivonne Silva, saludos, vecinitos, los mejores en su ramo. Gracias. Jorge Renovado, Landeros, me imagino. Sí, Landeros. Felicidades, saluditos. Muy buen grupo. Gracias, norteño. Saludos a todos. Aquí anda todo el mundo. Buenísimo grupo norteño, ¿eh? Trae su club de fans. Sí. No, qué bárbaros, sí, ¿no? Sí, claro. Y no se despegue. Más adelante traemos una sorpresa, traemos el material de ellos, lo que han estado realizando. Y pues no se retire. Ahí también les vamos a preguntar si ustedes si tienen en mente hacer cursos de fotografía o de videografía. Precisamente ahorita que estás tocando ese tema, la novia de mi hijo le dijo, ¿por qué no haces cursos? Pienso que hay que tener un poquito más de capacidad, como le dijo él, ¿sí? Sí conocemos de cámaras, pero como que hay todavía algo más que aprender. Siempre hay cosas que aprender. Eso pues te lo puede decir más él, ¿verdad? Pero como te digo, hace poco estuvimos en un curso de videografía de bodas, excelente curso. Con Abraham Linares. Con Abraham Linares, una persona que sigo de hace años, entonces haz de cuenta que estaba viendo a mi sueño hecho realidad con la persona que nos vino a traer en ese curso. Aprendimos bastante y seguimos aprendiendo. Sí, yo pienso que para personal, para hacer un curso, pues hay que seguir aprendiendo antes de dar un curso. ¿Sí? Uh-huh. No porque le sepa mover el manual a la cámara, yo ya puedo dar un curso, ¿no? No, yo no me sentiría capaz, a lo mejor él sí, pero él fue el que contestó eso cuando se le preguntó, ¿no? Dijo, ¿sabes qué? No me siento todavía capacitado para hacer eso. O sea, hay que poner los pies sobre la tierra. ¿Realmente lo puedo hacer? ¿Realmente no lo puedo hacer? Entonces, hay que tener muchas preguntas de lo que realmente podemos y no podemos hacer.
Ok, muy bien. Una de las preguntas que yo les tengo a ustedes con respecto al tema que estamos abordando, que tiene que ver con un desgaste artístico, con ese tema en especial, es, ¿de qué manera se puede evitar ese desgaste? ¿Hay una forma de evitarlo? Sabes que yo lo que hago, Pavel, es, busco hacer sesiones fuera de lo que es social. Me gusta hacer, a veces aunque sea regalada, me gusta irme a hacer otra cosa. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que estuve haciendo con una amiga que bailaba ballet. La conocí en un taller de Víctor, precisamente de Víctor Hugo. Nos llevaron al CUDA y pues ahí fue donde la conocí. Dije, ah, qué bonito baila. Le hablé, dijo, oye, unas fotos. Me dijo que sí, nos fuimos al centro y ahí la traía brincando en la calle. Entonces, me gustó mucho porque eso me saca de lo mismo. Entonces, trato de hacer algo diferente a lo que siempre hacemos. Entonces, de esa manera me mantengo hasta cierto punto fresco. Actualmente estoy colaborando con con maquillistas, una agencia de maquillaje y luego una de renta de vestidos. Entonces, por medio de eso también es como me mantengo así como haciendo un trabajo constante para no oxidarme, pero también es algo diferente a lo que tengo que hacer en las bodas. De esa forma me mantengo como, no me aburro porque estoy haciendo algo diferente. Ok, entonces, por ejemplo, cuando estás en este caso que tienes una invitada que ya sabe bailar, que ya sabe desarrollarse en su contexto, ese tipo de poses que ella ya sabe hacer, ¿no? Porque se dedica a bailar, por ejemplo, en lo que tú me dices, de una u otra manera tú lo puedes aplicar cuando ya estás en un evento, por ejemplo, de un 15 años, o hay algo en ti que te diga, ¿qué pose, por ejemplo, le favorece a una niña que es rellenita, a una niña que es demasiado delgada, a una niña que es tímida y que no sabe cómo posar? Porque yo creo que desde ahí empieza el desgaste. Sí. Cuando a una niña tú le dices, vamos a empezar con la sesión de fotos, ya tú trataste de romper el hielo con ella, y ella, por ejemplo, la primer pose son la de jarrito, las dos manitas en la cintura. Sí. ¿Cómo la llevas para sacarla de esa pose? Esa no me la sabía, la jarrito. Okay. Muy bien. Es que parecen paparelas, sí, claro. Sí, claro. Respecto a, por ejemplo, lo que comentas con el baile, sí ayuda mucho. Porque qué bárbaro. Es que jarrito es esta. Sí. De aquí no salimos, sí, de esta. Estuvo muy buena esa, buenísima. Bueno, gracias. Ok. Ahí estás contraatacando, sí, el tema que estás diciendo. Porque te despierta. Ok, ya para la otra no va a ser la de jarrito. Ajá. Exacto. Sí, me explico. Entonces, exacto. Porque esta frase va por él. Hola, Luis. Orden. Muy bien. Lo que te comentaba ya con cómo llevarlo, pues sí ayuda mucho. Por ejemplo, en esta parte de cómo estuve también en el baile, yo conectaba muy bien con ella por esta cuestión de que sé cómo manejar los tiempos, sé qué es lo que va a hacer. Hasta cierto punto yo ya conozco qué movimiento al momento de brincar, en dónde va a tener una mejor pose o dónde va a caer. Entonces, también casi siempre lo que hacía era de, ok, vamos a hacer un enfoque primero, y lo le decía, necesito que brinques, voy a ver primero qué haces, cuál es tu movimiento. ¿Cómo puedo implementar yo lo del baile en esto? Pues me ayuda mucho porque es muy artístico, es pose, todo el baile es corporal, entonces me ayuda mucho con esta parte de las manos, de cuidar mucho esto, que se vea bonito, que se vea, por ejemplo, con una chica, pues que las manos se vean así muy, muy delicadas, dependiendo también de la persona, de qué le guste. Yo creo que ya ahí tiene mucho que ver en cómo posar a una persona, en qué le gusta, platicar con la persona y rompiendo el hielo para que más o menos vayas conociendo un poquito de su carácter, si le gusta sonreír o no le gusta, si le gusta salir con lentes, todos estos detalles se tienen que, es lo que yo manejo, es lo que hago para pues romper el hielo, que se suelten. Oye, es combustible, ¿eh? Es combustible lo que él dice, por ejemplo, el hacer algo que no sea evento social. Porque en las veces que hemos ido a cubrir eso que él dice, sabes que me está gustando esto, estoy haciendo, ya está empezando otra vez a generar, ¿sí me explico? A evolucionar eso. Porque sí, en un tiempo estuvimos de la pandemia para acá, se nos juntaron demasiados eventos,
que era estar trabajando viernes, sábado y domingo. Entonces llegó un momento en que ya nos veíamos las caras y ya no queríamos estar ahí. Eso es lo que dices tú, por tanto desgaste. Uh-huh. Y ya no buscar algo nuevo, entonces es malo, pero hay desgaste ya, tanto físico como mental, como pues vamos a hacer lo mismo. En la de jarrito, como tú dijiste. ¿Sí me explico? Inclusive, por ejemplo, hasta en la edición, a mí me pasa, claro, muy seguido, que trabajo en escuelas, es retrato, sí, pero es estar preparando foto por foto, ponerle marco por marco, que si hay un detalle aquí, que es irnos de una por una. Entonces también estar en edición también es un desgaste. Había ocasiones que, por ejemplo, yo no uso lentes, debería de usarlos, pero no los uso. Y había ocasiones que ya estaba yo en el trabajo y con los ojos muy secos. Yo decía, híjole, de esas veces que cierras los ojos y te arden. Sí. Entonces así como que, ay, no, ¿qué estoy haciendo? Yo solo me estoy lastimando. Pero es que es ahí el detalle. Uno disfruta el trabajo. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Entonces, en el momento que tú ya disfrutas lo que estás haciendo, entonces ya no es una carga. El trabajo ya no se convierte en carga. Cierta vocación, por decirlo así. Uh-huh. Sí, te tiene que gustar. No nomás es, ¿quieres tomar fotos? Ándale y te pago. Y ya lo haces y ya. No, esto ¿no? Esto es... ¿Verdad? Sí. Yo creo que es un efecto dominó. Haces bien tu trabajo, te apasiona y ya después llega la recompensa y ni cuenta te das cuando, hijo, sí, pero por la misma pasión que tienes por hacer eso. Y más allá de que llegue la recompensa de una manera monetaria, es bonito ver el fruto cuando ya la gente empieza a decir, ahí hay un estudio de fotos, ahí hay una familia que está trabajando fotografía y video y empiezan a recomendarte. Claro que sí. Esto que comentas, sí, sí, sí. Pavel, de lo de la edición, también está muy padre porque ya nos da entrada poquito para hacerlo del flujo de trabajo. Porque a mí me costó mucho trabajo llegar a un punto donde dije, ya, si ya lo tengo acomodadito, así ya me voy más rápido. Como que nos cuesta, bueno, al menos a mí me costó años trabajar, buscar la forma de cómo hacerlo sin que me sintiera tan agobiado y cansado de lo que estaba haciendo. Porque si es repetitivo, es estar escogiendo fotos, estar editando, se vuelve cansado y pues dolores de espalda y dolores de, o sea, estar ahí desvelándose, sí es pesado, es cansado. Bastante. Perdón. Y ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, ahí en el material que ustedes traen de fotografía, pues se va a ver que hay toda una preparación, hay toda una producción, que lo que es este estudio fotográfico, pues dieron bien, papá, mamá e hijo, haciendo la misma función, y eso está genial, porque en una de las charlas que tuvimos anteriormente, hablábamos de lo importante que es tener la aceptación de la misma familia. ¿Qué pasa cuando papá se va todo el día a trabajar y pues mamá se queda en casa con hijos? Sí. Pero por ejemplo aquí, pues yo creo que la que menos anda con ustedes, pues yo lo veo así, ¿no? Pobre de ella, por ejemplo, porque ella se queda fuera de la jugada. O yo no sé hasta dónde ella les acompaña en los eventos. Que es lo que mirábamos, por ejemplo, nosotros ahí en la familia. Pavel, otro, por ejemplo, con mi esposa, que le mando un saludo a mi señora. Que ella me dice, otro fin de semana y ya te vas otra vez a hacer fotos. Y llega otro fin de semana y otra vez. O llega un día entre semana que hay que ir a las escuelas. ¿Y a qué horas llegas? Por ejemplo, si ya no es en un horario, ¿a qué horas llegas? ¿Dónde vienes? Y a lo mejor unas personas van a decir, qué tóxica tu señora. Pero hay familias que están muy al pendiente de por qué ella se tardó de más. Sí. Si las escuelas cierran a las 5, 5 y media, son las 6, 6 y media, ¿dónde estará? ¿Qué habrá pasado? Entonces, yo veo esto de este trabajo que ustedes están realizando como familia, porque todos, lo decía la vez que los conocí en persona por primera vez, se los comentaba, qué suave que tienen una actividad en común. Y yo creo que tener una actividad en común,
pues está la confianza, ¿no? De ya no nomás voltear a ver a papá como papá, sí, sino decirle, papá, hazte a un lado, voy a tomar ahí una foto, me estás estorbando. O cómo se habla. Es al revés, los quito porque se me atraviesan en el video. Ok, ahí muy estoy, bien. No te me atravieses. Oye. ¡Sáquense! Y tu hijo se pone rojo, o sea. No, si, si hay llamadas de atención, sí, o sea, es sí, familia. Mira, hemos tenido sí, situaciones. Pero muy labor es labor, ¿no? Exacto. Sí, porque la familia se respeta como familia y en el trabajo lo debes respetar como empleado. Así porque es. Somos empleados los tres. Nadie es jefe, somos empleados de una fotografía y un video. Entonces, cuando hay acuerdos y desacuerdos, son jalones de orejas. Sí, tanto ellos me recriminan a mí como yo a ellos. ¿Por qué? Porque esto debe seguir adelante. Ya lo tomamos, ya nos echaron al ruedo, pues hay que seguir agarrando los cuernos. Sí me explico, pero sí ha habido situaciones bastante difíciles entre los tres. Sí, en donde pues ha estado difícil la situación, pero por el bien del trabajo que hacemos. A final del día se tiene que lograr el objetivo, entonces, que es complacer al cliente, ¿no? Pagar los recibos. Sí. Ese es un objetivo. La renta del local. Oye, Luis, pero ¿quién crees? Es que también, todo cuesta. Oye, Luis, ¿pero quién crees que paga? ¿Quién crees que paga? Déjeme le muestro quién paga. Ahí está, ahí está el billete. Ahí no, está el billete. Deja tú el billete, ha sido una parte muy creativa. Eso es. Ha sido una parte muy creativa mi esposa, porque hay veces precisamente el tema, porque mi muchacho ya trae la idea. Y ella llega, me gustaría que hagas esto con la fotografía de esto y de esto y de esto. Ahí empiezan los cambios. Pero ha sido una parte muy importante para nosotros, mi esposa, y una creatividad enorme, ¿sí? Porque todo se toma en cuenta, a lo mejor no somos muy de, pues te felicito, ¿no? Porque es como dices, es la perra ahora bailota pegándole al barandal, pues como que no, ¿verdad? No es por falta de respeto, así es dicho. No, claro. Pero ha sido una parte muy creativa, ¿sí? Casi en las sesiones que, por ejemplo, ya toma Quique, atrás de él está mi esposa, casi siempre son los que tienen más así, más por el lado de la fotografía, porque ando con el video y ni me pego, te creas, no, pero sí es una parte muy creativa mi esposa. Y es que ahí yo, ¿sabes qué reconozco, Don Quique? Don Quique, es y que ahí te van a decir en el... Yo, un detalle de lo que yo veo y que yo aplaudo grandemente a la mujer, con todo respeto, no porque se trate de su esposa, es de que las mujeres tienen una capacidad enorme, tan desarrollada en el tema de la creatividad, en los detalles, en los detalles bien mínimos. Yo puedo decir, no, aquí va a ser la foto y ahí la voy a tomar. Sí. Y si se acerca una mujer, oiga, pero atrás de él, fíjese lo que hay. Y yo, pues él mismo lo puede tapar. No. Mire, muévase un poquito para acá. Y aquí está otro ángulo. Y también yo digo, no, wow, por ellas, porque... Sí, claro. Súper bien. Sí. Claro. Nos facilitan el trabajo muy bien. Sí. ¿Verdad? No, sí, entonces, bastante, genial. Bastante. Y pues así, mencionando así rápido, te voy a comentar algo que nos dijo precisamente el videógrafo. Que las mujeres tienen más oportunidades en bodas que nosotros como hombres. Ah, Héctor. ¿No? Héctor. Héctor, creo que lo dijo. Comentó. Sí, porque estuvimos en el mismo curso. Ajá. Qué bueno que lo sortió eso, ¿va? Porque pues sí, es no sé cómo se los habrá dicho, porque nos decía Abraham Linares, dice, es que la mujer va a tener más oportunidad. ¿Por qué? En una boda llega la mujer y llega con otra mujer. Ah, qué hermoso vestido, mira cómo está esto. Uno como no llega así. No, no, ¿verdad? Entonces, y no, dijo, no pudiéramos llegar. No podemos, porque no tenemos ese toque que la mujer tiene como mujer con otra mujer en decirle qué bonito vestido. Ya te la ganaste. Uh-huh. A la cliente todavía más. Sí te contrató, pero es como nos dijo él, que hay más oportunidad para la mujer que como nosotros como hombres, como fotógrafos. En esta parte yo sí difiero poquito. Hay una línea muy delgada, sí, sí, de mantener el respeto con la persona. Pero sí se puede. Digamos, si ya lo trae puesto, me detengo.
ya lo trae puesto, no puedo decir que está bonito el vestido. Está colgado el vestido, no se lo ha puesto, está increíble tu vestido. Ya desde ahí, ya es diferente porque no estoy chuleando lo puesto encima de ella. Exacto. Estoy hablando solamente de la prenda, no estoy hablando de ti. Uh-huh. Puede que sí esté muy bonita la novia también, pero pues sí se tienen que mantener las reservas. Sí, claro. Sí. Y fíjate que yo, en el punto que ustedes están tocando, eso jamás ni por aquí me había pasado, ¿eh? Pero tienen toda la razón. O sea, efectivamente, si uno como fotógrafo estás frente a la novia o frente a la quinceañera, sí, y se te ocurre decir, qué bien se ve tu vestido, ya estando puesto, no, creo que no. No, sí, no aplica. Exacto, sí, no. Sería bien creepy la saldría la rola de mi entonces, primera ahí chamba. Ahí es donde tienes que exacto hacer un balance y decir, bueno, pues, ¿cómo le digo? Entonces, mejor. Entonces, aquí en esta parte, Pavel, lo que menciona mi papá, también nos ayuda mucho mi mamá en la cuestión de que, pues, ella es mujer. Entonces, ella está siempre con nosotros. Llevamos esta parte cubierta ya gracias a ella. Si yo tengo algo que modificar, oye, ¿sabes que el cabello lo trae aquí? Ella es la que se acerca. Yo jamás me acerco. Excelente. A las 15. No, bien, genial. Porque le dice, ¿me ayudas por favor con el cabello de la muchacha? Y ayúdame con el vestido de este. Pum. Siempre sí voy por primero por familia. Oye, ¿me puedes echar la mano? Acomódale aquí el cabello. Pero si no está nadie disponible, entonces, oye, ¿nos puede ayudar mi mamá con esto para que te acomoden aquí el cabellito y todo? Y siempre hablándolo, ¿verdad? Sí. No decirle, mamá, acomódele. De hecho, en las bodegas siempre estoy ahí. Bueno, ese ya es otro tema, pero sí también. Que es tema que también han trabajado, pues. Sí, sí. Y oiga, qué bueno que abre el tema ahorita en esta charla, porque cuántas de las veces en el sentido, una de las conversaciones que yo tuve con Luis, él me decía, es que en todas las sesiones donde tú estés, tiene que estar tu esposa, Pavel. Y es una plática que yo he tenido con ella y le digo, a mí me gustaría que estés, que seas partícipe del trabajo. Y ella me dice, es que yo como mujer, me cuesta mucho trabajo posar delante de otra mujer. Yo no sé si todas las mujeres sean iguales, ¿verdad? Pero hay mujeres en donde cuesta trabajo. Voy a posar delante de una amiga y si mi amiga me vivorea o me saca la garra, o la mujer que viene con el fotógrafo se pone en un plan especial. Porque hay miradas de mujer a mujer que nada más ellas entienden. Sí. ¿Verdad? Que ahí nosotros no pudiéramos, por más que queramos entender o explicar el tema, no vamos a entenderlo. Uh-huh. Pero hay miradas de mujer a mujer que ya por una mirada dicen, no, ya le caí mal a ella. Sí. O me está vivoreando. Sí. O qué tanto me ve, o por qué me ve de esa manera. Sí. Entonces, ¿un tiro qué? O inclusive hasta se dan un tiro hasta mental, ¿no, Luis? Los rayitos acá. Sí, un tiro mental acá, arre. Pero no sé, o sea, nada más entre ellas puede surgir, sí, claro, qué pasa, ¿no? Claro. Y tráete un topper porque te voy a dar hasta para llevar, ¿vale? Yo. Entonces, en base a esto y a lo que ustedes ahorita acaban de comentar, yo me lo voy a llevar como tip. ¿Qué buen sentido? No, claro, está bien. O sea, pues es aprender de todos. Así o sea, es. No porque yo ya tenga y si te no voy a aprender de otros que tengan a lo mejor 5 años. Se ve más grande. ¿Sí explico? Sí, sí. Siempre lo he dicho, ¿ah? Siempre. ¿Poquito? Poquito nada más, sí. Por eso me corté el cabello y me quité el bigote. Ay. Entonces, sí, es aprender, o sea, no tienes por qué cerrarte a cosas nuevas. Sí, para nada. Ni a Sony, no sé si era. No. No salió, fíjese, era bueno que no salió la transmisión. Sí, esa parte está privada, entonces cuando se menciona YouTube, el tema, automáticamente. Sí, ¿para qué nos invitaron, pues? Oh. No. Bueno, pues es que aquí hay Sony, entonces, tanto en video como en fotografía. No puedes decir groserías, sí, todo. Es completamente Sony, o sea, no la tenemos bien, ningún otro equipo que bueno, sea diferente. Pues no, es que así empezamos y ya nos fuimos con eso. Ya no le vimos. No, y seguimos, no vamos a parar a Arango en meses. Y seguimos adquiriendo equipos de lo más nuevo que está sacando Sony. ¿Ya trae la Alpha 3? Sí. ¿La 9? No, pues es que esa es para deportes.
Entonces, son equipos muy sobrados para sociales. Demasiado para sociales, sí. Tú sabes que... O sea, poniendo el peso en la tierra. En videos, la FX30. Ah, ok. La 6500 y le acaba de adquirir mi muchacho la 6700. Y para fotografía trae la 7.4 y tiene la R2 de fotografía. Casi sí. No trae nada. La R2 me gusta. Sí. Muy buena, sí. La R2 sí, sí. Sí, tengo que admitirle que las R's de fotos. Sí. Quisiera la R5, sí. Pero es un billete. Sí, no, pues pero... es. Sí. Pero es lo que te digo, es lo que decía antes de que empezara el programa. Ajá. Antes de que empezara el programa te decía que puedes lograr lo mismo con un equipo, digamos que más barato. No digo que... Pero bueno, la 7.5 claro, tiene claro. Muchas funciones, está muy padre. Sí. Pero también puedes sacar fotos muy geniales con la R2, por ejemplo. Sí, sí. Sí, claro. Funciona claro, muy padre. La disparidad claro. De precios sí, sí, es sí. Fenomenal. Sí, porque algo, te puedo poner la 1 y es lo más caro que tiene Sony. Algo que yo les recomiendo les recomiendo como tip es, por ejemplo, la R5 es una cámara que muy rápido se devalúa. Bueno, las R, perdón, no solo la R5, sino las R. En el cabo de 1 o 2 años vuelven a sacar otra y esta ya bajó como $1,000 o $1,500. Sí. Entonces, yo prefiero esperarme un poquito. No necesariamente tiene que salir y ya comprarla. Y uno se ahorra buen dinero. Pues Sony sacó su línea Cinema, que son las FX, uh-huh. Pero tiene las S. AS3. Ah, ¿y supieron que ya no van a hacer las S? No, ya. Ya dijeron porque que sacó la más, línea. Los números. La línea 7, Cinema. La R entonces, y ya las FX. Exacto, es que la FX es una chulada. Sí, está muy chida. De hecho, te mando un saludo a Arturo, que nos está escuchando por ahí. Nos está viendo por ahí. Él trae una FX30. Es que está muy padre sí. Que tienen está abanicos. Chida. Está chida. Tiene abanico está. Sí, está muy suave porque wow. Lo que se me hizo muy suave es que como está compacta. Sí. Pero no está compacta. Ajá. La puedes armar como esta que tenemos aquí. Exacto, le haces un setup de cine. Un setup muy queda sí. Y él así la trae. Tremendo. Trae un 28 milímetros. Y luego la caja mate. Y luego un Atomos Ninja y varias cosas. Entonces sí está muy suave porque... Te da. Parece de cine, sí. Sí, sí se arman suaves. Sí. Hace unos cerazos tremendos. Sí, está muy chido. Sí. Ese se la voy a dar. Exacto. No, porque las FX están chidas. No, porque tuve yo una FX5. Tuve una FS5. Las anteriores. Son las anteriores. Sí, una FS5. Y me prestaron una FS7. Sí. Y ya. Pero ya son otros... Sí, claro. Liga de cámaras diferentes. Exacto. Sí, ya. Sí, pero Sony acaba de sacar, pues, las Buranos. No tiene... También. Sí. Sí, es que me ha tocado trabajar en proyectos de cine y hemos usado Venice y las Venice son... Una chulada. Sí, son otra cosa. Sí, sí son. Sí, son. Las Venice son... Las favoritas de Tom Cruise. Sí, sí son. Fue lo bueno que sí la tuve en mis manos. Nomás la tuve en mis manos la Venice. Un ratito. De hecho, hubo una película, no sé si supieron, ahora hace poquito que se llamaba el... Como el cliente, el... No sé, se llama El Algo. Ajá. Sí. Y toda la película estaba desde Hollywood, estaba bien fregona. Y toda la hicieron con una FX3. Sí. No, olvídate. Y yo así de... ¡Ah, no manches! Wow. Toda la hicieron con una sola cámara y era una FX3 y así de... Pienso que has de saber que Netflix da autorizaciones. ¿Eh? Y da... Entonces, de las que han entrado más ahí son Sony. Sí, y pues es como dices, sí. Las favoritas de Tom Cruise. Las Venice. Son las Venice. Una, dos. Sí. ¿Quién es Oscar Zárate? Oscar Zárate también es fotógrafo. Sí. Arriba Sony. Es que también él usa Sony. No, es que mira, ¿sabes? Honestamente, si... Ustedes saben que todo es caro. Entonces, yo siempre he dicho que si se pudiera... Si tuviera dinero de sobra, créanme que tendría... De Canon, mi respeto es las R's, la R6, la R6-2, la R5, todas, la R3, son una chulada, pero pues es dinero, entonces exacto. Es cambiar otra vez a lentes, hacer otro gasto que es difícil de costear. Sí, pues si claro. Tienen un pues, sistema, no se cambia. Sí. Uno seguimos con Sony, lentes Sony. Entonces, sí, claro. Digamos, ya se han familiarizado con la marca. Bastante. Sí. Así es. Yo con bastante. ¿Qué? Nombre fuera, él es mi primo. Sí, él también le gusta mucho la fotografía mucho la fotografía. Y tiene ahí su buen equipo, pero... Pues la NEX 5 está chida. Sí. Esa está, güey, ¿sabes? Sí. Que se le cayó la lavadora, por cierto. Ah, no me digas.
La del Next 5 está muy chida. Esa se va a acordar mucho a mi señora porque se le cayó una y se le quebró el lente. Chale. Están ligadas a los accidentes entonces las Next 5. Sí. No, pues sí. Genial. Muy bien. No sé si haya más participación, Luis. Ah, ahí. Es el chorro, Pavel. Pues luego a darle sí, trámite a los saludos. Nos están saludos desde Nueva York. Desde Nueva York. Muchas gracias, Jesús, por haber asistido a la Cruz, a la conferencia. Él es fotógrafo en Nueva York. Oh, súper sí. Bien, muy bien. Fotógrafo. Dice Ale Barrientos. Si gustan, ahorita les cuento esa anécdota de por qué lo apreciamos tanto. Es una persona muy... Excelente. Sí, una chulada de persona. Mis respetos. Nos quedamos ahorita pues ahí con el tema pendiente. Sí, claro. Laura Galván dice, gracias, colega friend. Ah, soy yo. Estoy diciendo gracias. Ay, dije, sí. ¿Qué le pasó? Verónica Ojeda. Imagino que así no le ves por Verónica. Sí, claro. Saludos, dice, y luego dice Edith BC, un abrazo a la señora Laura, la amamos. Edith, muchas Edith, gracias Edith. Gracias Edith, gracias. Una cliente hermosísima también. Hermosa persona. Ah, por cierto, ella, hablando de Edith, me acordé rapidito porque estábamos ahorita tocando el tema este de que no nos podemos acercar. Ella me pidió fotos de lencería en su boda. Entonces... Ha sido la única. ¡Órale, qué chido! Ha sido la única. Traía su... ¿Un boudoir en una boda? Dio... Sí, ella, antes de ponerse el vestido. Antes de ponerse el vestido, entonces es difícil. Tú sabes que es difícil. Y sí, no sabíamos. Ajá. Yo no sabía, él tampoco lo sabía. No, ni yo. ¿Sabes qué? La quiero así. Llegamos y luego dice, wow. ¿Quién me va a hacer esa foto? Y luego le digo... Bueno, pues él. Me enseñó el teléfono y me dijo, quiero algo así. ¿Vamos? Le dije, adelante. Y lo Órale. hicimos las fotos. No, súper bien. Dice Alan Ardilla, dice saludos a mi amigo Enrique. Alan Ardilla. Sí, dice, muchas gracias Alan por haber venido. Jazz de Landeros, Laura solamente transmite mucho, mucho amor, un ser de luz, se lleva bien con todo el mundo, sangre ligera. Sí. Eso porque no la conoces todavía bien, hijo. Dice que no está casado con ella. No, ya quemaron a la señora Laura, qué bárbaro. Luisa Márquez dice fuerte saludo al señor Enrique y a mi buen Kike, excelentes fotógrafos. Saludos, gracias. Saludos, excelente amigo, muy buen coreógrafo. Nos ha apoyado muchísimo también él, saludos. El máster Carlos Muñoz, saludos, excelente trabajo. ¿Les puedo dar un consejo? ¿Quieren 100 baros? Ah, no, ese es otro Carlos. ¿Quieren un consejo millonario? 100 baros, muy bien. Otro diferente, muchas Javier gracias, Armendares, Carlos. Saludos familia. Primo de mi esposa, primo sí. Político. Dice. Saludos a los Enrique dice, y Laura. Dice muchas Hugo gracias, Caro. Hernán. Pregunta para Enrique. ¿Emanuel o David? ¿Quién? Emanuel. Pregunta para Enrique. ¿Emanuel o David? No, pues Héctor, él es el que paga. Sí. Son los que te decimos, Emanuel. Órale. Él paga. El dinero gana. Elisita dice. Saludos, Kike. ¿De dónde creen que compro cámaras nuevas? ¡Ay! ¡Preséntamelos! Dicen que tienen el hotel pagado, no sé. Es lo que él me dice. ¿Y nomás una habitación? Nada más. Una cama nada más. Y una cama. Sí, y una cama, sí. Una king size. Sí, cuidado. Hernán Castillo, saludos a los Enrique y Laura. Saludos, Hernán. Gracias. Saludos, Hernán. Excelente amigo. La señora Claudia Falcón, como siempre, que siempre nos sintoniza en todos los programas. Buenas noches, saludos para todos. Buenas noches, gracias. Y Cristian Soria dice aquí que te amo. Vale, amigo. También te amo, perro. Ya ves, Pavel, no somos los únicos. Estoy seguro, de mi sexualidad, así que aquí no pasa nada. Ya sé, y eso son, dice Leonardo Arturo Galván, felicidades familia. Muchas gracias. Y Edgar Mauricio dice, saludos señores, Enrique, tenemos una plática pendiente para que me paguen lo que... No, okay. ¡Calla! Que de cómo logras tan excelente trabajo. Saludos Edgar, muchas gracias, claro que sí. Entonces ahí está el Edgar Mauricio, son los saludos que tenemos hasta ahorita. Yo tengo una pregunta para ustedes. Dinos. Volviendo al tema del que originalmente veníamos a hacer el programa, sí, que claro. Es de la del agotamiento creativo. ¿Les ha pasado? Sí. ¿Ha pasado así como que digas tú? Normalmente, al menos en mi caso, me pasa. Yo trabajo mucho con mi mujer. Entonces, como estaban platicando ahorita, mi mujer es la que
si estamos tomando una foto en la quinceañera de una boda, es la que ella le arregla el cabello, las malas cosas. Sí. Y normalmente cuando me quedo yo pensando, digo, ay, ahora cómo le hago. Y se me traba la toma y ella me dice, no, mira, vamos a ponerla de esta forma, esta forma. Pero ¿qué pasa cuando se traban los dos? ¿Y no te acaba de pasar que estén los dos estén trabajando y los dos se les haya acabado el... Fíjate el, que no, hasta ahorita no. No, así de esa forma no. No, que los tres nos hagamos... ¿Nos echamos porras? Sí. ¿No? ¿Bloqueado? No. Qué bueno. Pues que son, sí, sí, son tres. Sí, bloqueado, tratamos de sacarlo de ese... De su feo. Yo creo que sí tiene mucho que ver eso, porque como dices, Pavel, somos tres y pues tú sabes, siempre no, dos cabezas, tres sí, cabezas sí, piensan dos mejor que una. Son exacto. Una fortaleza, dos. Sí. Porque si a uno se le duerme en algo, el otro ahí está al pendiente. Sí, eso ayuda. Pero imagínate tres, chulada. No, sí. Como tú, Pavel. Ha sido una experiencia chulada, muy bonita, ¿sí? Hermoso te ves, Pavel. Es muy, muy bonita el trabajar con tu esposa, con tu hijo, entonces... Yo creo por eso ha sido también el éxito que hemos tenido. Y y pues a seguir adelante. 100% a la fotografía, Don. A la foto, 100% dedicados al trabajo de foto y video. Sí. No hay no hay un trabajo. Ellos dos sí. Ah, sí. El mentado trabajo Godín, ¿cómo se exacto. conoce? Exacto, sí, ellos dos sí. Yo soy el que estoy al 100%. Porque yo también trabajo mi material, ¿cómo lo entrego? También. El uh-huh. fotolibro, el álbum, la caja, yo las hago. Yo hago todo. ¡Órale! Estoy metido ahí. ¿No hay un proveedor? Sí. ¿No hay un proveedor, por ejemplo, que le haga la caja? ¿O usted hace la caja? ¿Usted la fabrica? Ajá. Porque mis ideas, nadie me las hace. Uh-huh. Vamos diciéndolo de esa manera. Sí, sí, es difícil. Es difícil lo que yo busco. Mira, yo a veces me he bloqueado bien feo porque traigo ideas de hacer algo mejor. Poner tu huella, vaya. Uh-huh. O sea, Enda quiere poner su huella entregándote esto, por decirlo así. Y buscas, y me canso de buscar porque nadie me da lo que yo quiero. Entonces dije, bueno, pues yo lo hago. Y ahí está. Les acabo de entregar a los dos ayer, precisamente les enseñé un nuevo tipo de álbum y les encantó. Una idea que traía desde hace como 6-7 años, que hasta apenas la estoy, pero me estoy renovando y renovando y renovando y buscando por aquí, por allá. Veo fotógrafos de fuera, veo materiales por otro lado, lo veo, lo reproduzco, pero lo mejor. Okay. ¿Sí me explico? En las formas de entrega. Muy porque bien. Lógicamente. Él hace el trabajo, yo hago el trabajo, ella hace el trabajo, pero quiero que luzca más. Lógicamente, como padre orgulloso de mi fotógrafo. ¿Sí me uh-huh. explico? Porque quiero que se vea más el trabajo de él, lo voy a hacer de esta manera para cuando se lo entregue al cliente, me gusta. Exacto. Y con eso. Mira, ahí está, ahí sí llegó Salvador, ahí está saludándonos desde, desde Arlington también. ¿Sí? Chava, saludos, Chava. Ya andamos internacionales allá en Nueva York. No, cuidado. En Arlington. Bueno, y eso es bueno porque, por ejemplo, ustedes que tienen el contacto con ellos, ¿verdad? De que ya tienen la confianza de platicarlo con ellos. Algún día pudiéramos hacer alguna charla fotográfica con alguno de ellos y podemos hacer una videollamada, que ellos se contacten de allá. Y sería súper genial. Sí. Entonces, mira, con él estaría muy bien, ¿eh? Uh-huh. Él te conoce de fotografía, mis respetos. Salvador Saldaña, ¿qué te digo? O sea, y Jesús también. Sí, él está en Nueva York. Ellos lo conocieron porque, te digo, ellos son los que tuvieron... Sí, él allá reside, él es de Nueva York. Él es de Nueva York, entonces ya te platicará él cómo estuvo ahí la situación. Muy padre, ¿sí? Pero también Salvador y conoce fotografía. Mi respeto es lo que conoce fotografía. Entonces, una charla con él, muy buena. Excelente. Sí, estaría padre. Estaría recomendado. Padre, sí, ahí, claro. Ahí, comprometelo. Claro sí. No, ya comprometido, Salvador. O sea, si te buscan. Y Jesús vas a también. Tener que decir. Sí. Sí. Ahí hay dos opciones para contactar. Ahí les voy a estar dando claro, molestias para claro, llegar con no, ellos. No te preocupes, claro, sí. Y ya nosotros tenemos ahorita, por bien el trabajo, todo marzo ya está ocupado. Entonces sería a partir del 9 de abril cuando ya tenemos otra vez ¿sabes libre. ¿Cómo le haces, Salvador? Sí, pero ya está embarcado. Ahí está. 9 de abril, Salvador. Ya estás embarcado, Chava. Así es que no le saques. Muy bien. Vamos a aprovechar. Sí, vamos a aprovechar esta pausa
comercial. Muy bien. Recordarles que ya se la saben. Ya se la saben. ¿Qué? Se me descompuso mi cámara. ¿Qué se pasa? Se me descompuso mi dinero. ¿Con quién voy? ¡Recórcholis, Batman! ¿Con quién tenemos que ir? ¿Qué? La cámara no sirve. ¡Ah, cielos! ¡Demonios! ¡Caracoles! Y yo que no he podido ir a visitarlo. ¡Cuidado, Santo! ¡Santos! Sí. ¡Santos obturadores, Batman! ¡Santo llamando a Blue Demon! ¡Santo llamando a Blue Demon! ¡Así es! ¡El señor Basker! El señor Don Bosco, ya saben que... Mejor que enfocar. Sí. Y lo para que digan, mira. Son Sony. Tanto que te quejas, amigo. Así es. El señor Bosco, se la saben, lo encuentran para todo tipo de reparaciones de equipo fotográfico y flashes y esas cosas. Creo que debe arreglar más cosas. Sí, de hecho necesito ir. Necesito ir a llevarle. Sí, unos lentes que tenemos ahí. En Facebook lo encuentran como Bosco Servicio Equipo Fotográfico y en el WhatsApp al 656-149-5497 a todos los lugares de la República Mexicana y vecinos. Y recomendadísimo. Y anexos. Muy bien. Así es, el señor Don Besque. Ahí es. Oye, ¿ibas a comentar algo? Nada más que ahí ya te contestó Salvador que está puesto. Sí, ah, sí, excelente, ¿ya? Muy bien. Entonces muy bien, ahí nos vamos a dar la tarea de contactar. Aquí en la pantalla para que se vea que hice. Sí. Okay. 9 de abril. Martes 9 de abril. 9 Salvador. De abril, apúntate. Gracias. 9 de abril, Salvador, por favor. Sí, porque han sido personas que han estado en nuestras vidas y tanto. Como vidas, como en el trabajo de la fotografía. ¿Y a Jesús? Sí, ay, Jesús sí, pues también, ¿verdad? No he tenido el gusto de conocerlo yo, ellos lo conocieron, como te digo. Pero sí, Salvador... ¿Y Jesús está conectado? No sé si todavía, ¿sabes? Que pues hay un desfase de 2 horas allá, allá más tarde. Pues, a lo mejor es más tarde. Okay, entonces, muy bien. A lo mejor puede ya que ya esté dormido, sí. Ajá, igual si te dice que sí, pues sería Salvador el 9... Próximo martes ponemos a Jesús. Bien. Ok. 16. Muy bien. Por ahí pues ya tenemos la evidencia, Luis, de que se entregó el lente a Oscar Zárate, quien se ganó este lente que nos proporcionó Daniel. Y pues bueno, ahí ya está entregado, nosotros ya cumplimos. Muchas gracias por el jovenazo Daniel que nos explicó sobre la fotografía macro y ahí está ya el material entregado. Muchas gracias, espero que le des buen uso porque ya lo estuvimos usando nosotros también acá de este lado en charlas. Yo también mandé a pedir el mío, dije no me puedo quedar sin mi lente, ya lo mandé a pedir y no, súper bien, genial. Estábamos hablando cuando los nervios llegan y se apropian de nosotros, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué los nervios? ¿Por qué te has ido sintiendo ese nerviosismo? Hablábamos de que es porque todavía le tenemos un respeto a nuestro trabajo. Sí. Entonces, ¿cuál es el respeto? Que pase este tipo de situaciones. Ahorita ahí desconocemos el motivo porque nos desconectamos, pero ya estamos nuevamente de regreso. Y pues bueno, para finalizar esta charla, vamos a conocer el trabajo de su estudio. Muy bien. Entonces, pedimos una disculpa primeramente a ustedes como invitados y posteriormente nuestro público por este descuido garrafal, pero siempre hay una primera vez y téngannos paciencia, pasa, ¿verdad? Pasa. Entonces, así pasa en ocasiones y pues bueno, ¿cuál es el material de ustedes en el tema de la fotografía? Vamos a empezar con las fotos. Este material, ¿ustedes dónde lo sacaron? ¿La mayor parte del trabajo es aquí en Juárez? ¿O si quieren ir explicando por fotografía? Por fotografía lo podemos ir haciendo, ¿eh? Sí, estaría bien. Esta foto fue ahí en la calle del Paso Street. Ahí enfrentito del hotel, ¿cómo se llama? El hotel Paso del Norte, creo que se llama así. Sí. Y pues arreglaron muy padre ahí las lucecitas. Nunca había tenido oportunidad de usarlas. Ese día la tuve. De hecho, extendí la sesión, me los traje dando vueltas. Vénganse para acá, hay fotos y acá. Y así hasta que se me fue el sol. Y luego ya,
ya teníamos las luces, dije, ahora sí vamos a tomar fotos ahí. Entonces también me motivó mucho que ellos, pues se pusieron las pilas también en la cuestión de que llevaban muy bonitos outfits. O sea, llevaban una idea ya también trabajada. Muy bonita pareja, muy bonitas personas. Y todo eso se transmite, ¿no? En el momento de que ya estás retratando. Sí. Y hay buena química en una, en unos novios. Pues todo eso va dejando ahí huella. Claro. Sí, bastante. Son ellos mismos también, la misma pareja. ¿En el mirador de Camino Real? Sí. Es en el Parque Central. Claro, es en el Parque Central. Parque Central. Esos son los picos de la montada. O sea, claro, sí. Esa es la montada y luego lo que se ve el fondo es Anapra Saudita. Exacto. Sí. Anapra Saudita, claro. Obviamente. Clarísimo. Aquí está, surgió porque... Sí, igual si gustas pasar a la que sigue y ahí voy explicando ya la qué pasó. Esta pareja trabajaban en la NASA, entonces ahí se conocieron, ahí fue donde nació el amor de esta pareja y por eso quisieron hacer, pidieron sus trajes, su mamá habló conmigo y me dice, oye Enrique, llegaron los trajes después, podemos, y que le dije, vámonos, le digo, y ahí enfrentito cruzando la calle está Cloudcroft, le digo, pues aprovechamos primero arriba y luego nos vamos para abajo porque ahí arriba está frío y acá abajo está caliente, entonces estábamos esperando que bajara el sol para que se viera no muy sobreexpuesto porque es arena blanca. Exacto. Y que no estuviera tan caliente. Ella también vio las fotos de esta pareja, entonces dijo, quiero mi sesión allá. Entonces nos llevó para Cloudcroft. ¿Dónde es? Cloudcroft. Aquí en Nuevo México, cerquita. Cloudcroft, en vez de ir así a White Sands, se sale derecho para arriba. Rumbo a... Llegando y que está nevado. Y está nevado. Sí, chula. Sí, nos tocó nevadito. Y pues estaba aguantando el frío. Una buena y mala experiencia del fotógrafo. Ay, no, platíquela. No, no, es que son cuestiones que pasan. Son experiencias, pasa, es que es exactamente, porque a lo mejor para él va a decir, es que esa mala experiencia a mí me va a penar. Si se dice esta parte de mí, para mí, ¿no? La gente que va a decir. Pero, por ejemplo, se me olvidó la memoria, se me olvidó la pila. Detalles de esos. A final del día, eso a mí en lo personal, cuando yo llegué a una sesión de fotos, yo necesito estar pilas en el sentido de que lleve todo mi equipo como debe de ser. Yo creo que a todos nos ha pasado y de hecho aquí vuelve a entrar la parte femenina, porque llegamos ahí, se me fue la sangre a los pies. Yo iba muy feliz porque tenía poquito con la 7.4, entonces dije, la quiero probar allá a ver cómo se ve. Que voy abriendo la cámara y la pila no está... Así sentí bien feo, me puse hasta blanco, yo creo, y luego... Ay, ojalá. Ahí te dio azúcar. Yo voy a ponerme también eso. Sí. ¿Voy a hacer eso? Y luego... ¿Cómo blanco? Reviso a ver si también. Agarramos un poco de color, Milis. Reviso también y no hay memoria. Híjole, no, y luego dice mi mamá, y luego... Entonces, ese día mi mamá estaba... Oye, ¿no vas a hacer video? Llévate la cámara. Ándale, pues. Nunca se la lleva, y esta vez se la llevó porque le dijo, llévatela porque vamos para allá, aprovecha. Pues con esa cámara saqué, con la 6500 resolví la sesión. Híjole. Pero como video. Sí. No, hombre, no, nunca, pero chulada. Nunca la cargo. Entonces, otra vez. Pero ahí está, llévatela, pues me la llevé, dije, bueno, ahí va. Vámonos. Moraleja. Ey. No traigo pila, no traigo esto. Y desde ahí, ándele, me compré una cartera cámara completa de memorias, y memoria aquí, memoria acá, ya, memoria allá. Y memoria acá. En todos lados. Y memoria acá, sí, sí, ¿no? Y aquí. De y mí pues, no vas a estar hablando, Kiki. Digo, Pavel, mira, míralas así, mijo, mira. Un así, así las traigo. Así, así mero. Un chorro de memorita. Y como dices, quedó de aprendizaje. Uh-huh. Ya no me vuelve a pasar. De experiencia buena. Porque son buenas. Sí la regué, pero fue una experiencia buena de que no me vuelvo a pasar. No sí. Vuelve. Sí, porque, claro. Fíjate hasta dónde fuimos. Exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo resolvemos y con el cliente? ¿Y cómo le dices al cliente siempre no? ¿Le puedo tomar fotos con el celular? Se me olvidó la memoria. Se me olvidó la pila también. Mi primera chamba. ¿El lugar? Y lo peor es que no era la primera. Entonces... Pero sacó el trabajo. Y qué bueno, qué bueno sí. que pues bueno, le hicieron caso a mamá, ¿no? Sí, porque... Sí. Híjole. Salvada que te pusieron, Quique.
Sí. Algo similar a mí me pasó, fíjate, en una ocasión que iba a tomarle fotos a una pareja. Sí. Íbamos a ir a las dunas. Agarré la mochila así como la tenía y vámonos, ya voy preparado y todo. Pues no sé por qué ahí frente a Ley se me ocurre abrir la mochila y a ver la cámara y todo. Ya, pero ya íbamos en el carro de ellos. Uh-huh. Y ándale, que empiezo a revisar la cámara, pues sí traía memoria, pero no traía pila. Porque yo las tenía cargando, las dos pilas, precisamente. Entonces, agarré la mochila y vámonos. Entonces, sí. Ahí en Ley le digo, y ¿sabes qué? Discúlpame. Regrésate, porfa, porque no traigo pila. No traigo pila. Nos pudimos regresar, pero yo dije, qué bueno, que también ahí, no sé, el instinto, abre la cámara, revisa, sí, que todo venga bien. Porque me hubiera sentido bien apenado estar allá en las dunas. Y no, siempre no. Sí, se siente muy feo. Y me pasó exactamente lo mismo que dices, Pavel. Las estaba cargando en otro lado. Eso es muy importante. Que si cambias tu lugarcito de donde siempre estás cargando o tienes las cosas, pasan estas situaciones. Sí, porque así ya es. Lo moviste de lado, ya no lo viste. Exacto. Ajá. Así ya descubrimos por qué nos desconectamos. ¿Qué pasó? Se fue brevemente el internet. Fue mi culpa. Sí, fue mi culpa. Pues ni que tú trabajas en Telmex. Muchas gracias, César. Sí. Pero bueno, ya estamos nuevamente conectados. No ya estamos. Si ya dijimos la grosería esa de Sammy. Ya. No, más respeto para la familia, mi Luis. Ellos son Sony, respeto. Sí, ya dije esa grosería. No pasa nada, hombre. Ok, no, sigamos nada. Con el material. Solo porque me cayeron bien. ¿Qué, antes de 15 años? Sí, en esta años. En esta aproveché porque la 15 traía un vestido larguísimo y la puse a dar vueltas. Ya la traía mareada, pero dije, tengo que sacar aquí algo bueno. Y acababa de conseguir, no es muy caro el lente porque pues no había en ese momento, conseguí un 24 milímetros de Samyang. Dije, con ese así va a ver cómo sale y me ha funcionado bien. No es la calidad que quisiera al 100%, pero está dando un buen trabajo. Para lo que buscas es bueno, bien. Una parejita muy, muy especial también ahí en la cúpula de Cibeles. Esta sesión... Perdón. Estoy tomando agua. Esta sesión fue allá en El Paso, en Epic Rail Yard, ¿se llama? Sí. Era una estación de trenes y ahora la utilizan para eventos, muy bonito porque tienen mucha madera y vigas así antiguo. Entonces, esta foto de todas las que vi, a mí fue la que más me gustó. ¿Te gustó mucho? No, esta que vi. Ah, okay. Ok. Esa fue. Esa, muy bien. Esta fue después de un cursito con Alejandro Sousa, un fotógrafo que vino de Guadalajara. Él es uno de mis referentes, es a quien sigo mucho. Entonces dije, mira, los voy a mandar hasta allá lejísimos. Estaba con mi papá, le dije, oye, pues vamos a hacernos aquí de dron. Entonces, como estábamos muy retirados, aproveché y dije, pues vi las, estaban como unas espigas, no sé qué sean. Uh-huh. Ahí dije, ahí están ya, está el solecito y de aquí los agarramos. Cerré mucho el diafragma para poder, y aún así todavía están un poquito desenfocados, pero sí alcanzó a salir ya más. Y me gustó porque se ven muy chiquitos a pesar de que estoy con una planta pequeña. Uh-huh. O sea, me gustó todo también el color. Sí, está muy padre. Este también. Gracias. Es parte de la composición. Sí. Y genial. Porque hay personas que toman fotos, pero no componemos. Eso a mí me pasa muy seguido. O sea, ¿no lanzaste una piedra? O sea, ¿una avalancha? No, y cuidado. ¿Por qué cuidado? Eres así con los GPI? Porque, no. Cuidado, porque una cosa es tomar la fotografía. Todos somos buenos para tomar la fotografía. Pero no, pero todos sabemos componer. No, y yo me ha tocado ver fotógrafos que hasta en un pasillo de casa de Infonavit así sacan chulada de fotografías. O sea, no es el espacio, no es el disparar, es tener el ojo para componer. Es el ojo, cuidado. Es el ojo de... Sabes de que no es porque sea mi hijo, pero Kike, hemos andado en unos lugares que digo yo, ¿qué vamos a tomar aquí? Y al momento que me enseña la foto, me sorprende porque hace ver el lugar como si estuviéramos en un lugar... Uf. Muy bonito. Wow. Eso es. Pues vuelve a entrar lo del agotamiento creativo. Tenemos que buscar
con lo poco que tenemos, porque pues Ciudad Juárez, afortunadamente ahorita ya tenemos más lugares, que se está viendo que hay crecimiento en la ciudad, hay más plazas, hay hoteles, está creciendo y hay lugares donde tomar fotos. Pero no estamos, por ejemplo, en una ciudad como si estuviéramos en París, que donde quiera que dispares, vas a tener una foto bonita porque toda la calle es arte, todo las esculturas lo que tienen. Entonces aquí se batalla un poco más por eso. Entonces es buscar con lo poco que podamos llegar a tener. Creatividad. Sí. Creatividad. ¿Cómo crees? ¿Juárez feo? Yo no dije eso. No, dije, nos faltan lugares. Diferente. ¿Cómo crees? Como dice mi señora, dice que lo más bonito de Juárez es el letrero que dice Welcome to the United States. Cuando ya te das el paso. Sí, es lo más bonito de No, cuidado. Respeto a nuestra ciudad, hombre. Esta foto fue en pasantito de Don Rayo. Ya ven que hay un punto donde se estacionan los carros, la casa de Don Rayo, y luego pues ya se entra más a lo que es la sierra ya de aquí de Juárez. Es donde hacen lo del chupacabras y todo eso, la carrera. Entonces, estos chicos los conozco desde hace mucho tiempo, también bailé con ellos. Ellos eran amigos de ahí del barrio. Sí, él nada más, ella no. El caso es que me dijeron, vámonos allá, porque ellos ahí se la pasan. Entonces, como que se juntó todo, se alineó, porque le dije, oye, si nos vamos con el vestido y nos vamos así y todo. Y sí, dijeron que sí. Caminamos 40 minutos hacia arriba. Un calorón de la fregada, 38 grados, y cargando mochilas, cargando para donde se cambiaran y todo. Hubo un punto donde sí ya no quisimos avanzar porque era un voladero. Entonces, un paso en falso y cualquiera se podía caer y ya no había vuelta. Sí, he andado en esos lugares y sí, ese voladero... Yo, para cruzar al arco ese bonito que está ahí, ese mirador... Es peligroso. Es para pasar es un brinco. Sí. Y una mala pisada, ya, estabas para contarlo. Exacto. Hasta ahí, justo ese brinco donde dices, ahí los puse. ¿Sabes qué? Le dije, aquí llegamos. Le digo, porque, le digo, estoy, le digo, ya más que asustado por mí, le dije, estoy asustado por mis papás. Le dije, entonces... Vamos a detenernos en este punto. Y sí, dijeron, aquí está bien. Y ahí los cambié. Puse un cambiador portátil. Ajá. Y ahí se subieron a una piedra y se puso el vestido. Un espacio reducido. Pues sí, tú ya lo conoces. Sí, que sí, está sí, bien totalmente chiquito. Reducido. Sí. Es para cruzar a ese arco tan bonito que está ahí a metros ya. Sí. Tienes que echarte un brinquito ahí a una piedra que está ahí sin... Sin faltar el respeto a nadie, ¿verdad? Sí. Porque acá mi amigo es de doble acá. Sí. Te tienes no que echar... Nada. No, pero ya tu salida dice todo, señor. Te tienes que echar ahí un brinco a esa piedra y a un lado de ti está el voladero total. Sí, es peligroso. No hay más. Es muy peligroso. Sí. Esta Bien. Foto fue también después del curso. No teníamos mucho, ella consiguió la troquita, me dijo, me prestaron esta troca. Le dije, pues, ¿sabes qué? Vámonos nos fuimos al antiguo camino de la hexaduana, ahí donde está la puerta de Juárez, sí. Que está abandonado. Entonces le dije, vamos a ver qué sacamos ahí. Iba muy nervioso, porque nunca había tomado fotos ahí. Dije, pues, a ver qué hacemos. Y hasta cierto punto sentía miedo, porque, pues, ella, generalmente los clientes ven como que, no manches, aquí me vas a tomar las fotos. Pasa. Sí, pues ya claro. Una vez que ven la foto, ya con eso, si sacas una sonrisa o sacas un wow, ya fregaste. Ya les cambia la perspectiva del material. Claro. Este es ahí en Plaza Cantabria, una quinceañera. Four Points. Sí, ahí es Four Points. Entonces ahí andaba buscando hacer otras cosas, así como un poquito de marcado natural y todo eso también. Manejando las luces, que se alcance a percibir el fondo del cielo. Y esta, pues, es la luz que tiene la macetita. Todavía. Bien. También esa es la misma quinceañera ahí en Four Points. Y utilizamos el flashecito. Esta es de la pareja que nos llevó. Muy agradecidos con ellos. Nos llevaron para allá. Allá vivían. Entonces, pero ¿San Francisco? No, es Nueva York. ¿Nueva York? Uh-huh. Pero se casaron. Ah, Ese es el Golden State, ¿no? El San Francisco. Sí, el San Francisco. Manhattan, ese es el Manhattan Bridge. Sí, es el de Staten Island. Manhattan, sí. Del otro lado está Staten Island. Sí, 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 sí. Ajá. Manhattan, Staten Island. Staten Island es donde está la estatua. No, está acá. ¿Sí, no? No, es donde está del otro lado. Que la sentaste así en un barandal. Ese es el Brooklyn Bridge, ahí en Dumbo.
Bueno, igual esta área, esta área se llama Dumbo, y tiene, en esta calle es muy, es muy peculiar, pero fue un show ahí tomar fotos porque... De hecho, ellos fueron nuestros clientes de novios, aquí se casaron en Juárez. Oh, ok. Y nos llevaron para allá porque se platicó como algo de broma, porque andaban, primero pues le hablaron a mi papá, oiga señor, este, queríamos hablarle para lo de las fotos y el video. Mi papá, los andaba buscando, ¿dónde andan? Es que no los encuentro y es que nos venimos a Monterrey. Vienen aquí en Juárez y luego ya están en Monterrey. Ah, perfecto, ya se pusieron de acuerdo y luego de repente le marcan de Nueva York. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué andan haciendo allá? Ya vivían allá ahora en Nueva York. Estamos viviendo acá. Entonces, cuando ya se llegó, cuando se llegó la boda, oye, estaría para una sesión allá, ¿cómo ves? Va, dice, vámonos. Dice, me sale más barato llevarte que contratar a alguien allá. Fácil. Entonces le dije, vámonos. Y... ¿Estamos cobrando poco? Híjole, es que ya está carísimo todo. Sí, está muy caro. Es carísimo todo, sí. Y este... Pues es que todo es acorde a los, a lo que tienen que pagar. Sí, pues, claro. Sí. También es ellos ahí en Nueva York, en... ¿Cómo se llama? Little Island. Es una isla que tiene poquito, la crearon, la hicieron de cero y es artificial. Hola. Está muy bonita. Y pues ahí traté de hacer un poquito de barrido, o sea, entre dejarlos quietos y que la gente que estaba pasando, porque es muchísima la gente. Igual pasó lo mismo en la otra, pero estábamos buscando el momento de que no se vieran las personas y nos levantamos a las, ¿qué? 5 de la mañana. Dijo, es que nos tenemos que ir desde las 5, dice, para llegar a las 6 y que no haya mucha gente, porque siempre está llenísimo. Es lo que me llamó la atención de la foto que pasa, ¿no? De que no hay gente cruzando. Entonces yo dije, o él editó a quitar gente, se puso a quitar gente, o tuvieron que llegar en un horario en donde no hay gente. Sí, ya había gente, pero sí, sí cuidamos mucho esta parte, y aparte, muy respetuosos todos, como andan todos en ese show de fotos, andan a, muchos fotógrafos, mucha gente turista, sí respetan el espacio, una cultura muy distinta. Muy están tomando fotos, y sí se mueven poquito, te dan el tiempo... Y si ya duraste mucho, pues también es como que, oye, pues ya sigue. ¿Ya me toca? Sí, ajá. Entonces eso está muy padre. Muy bien. Esa es una parejita también muy especial aquí en una cafetería. No sé si la conozcan, Lucy's, creo se llama. Allá por Oasis. No. Está por allá, muy bonita también la... Está muy padre para sesión ahí de... Este es el estacionamiento de ahí de... Cinemark. Cinemark, ese mero. Que ahí nos metimos de, pues... Puede que trampa. Puede que te corran, puede que sí te dejen. Es muy común que te... A mí me tocó grabar un video musical ahí. Sí. Pero con unos raperos. Entonces habían bien tumbadotes. Y no, hombre, llegó de volar. Sí, lo luego. Pero... Es una producción. Voy a grabar. Sí. Ah, está bien. Es una producción. Y ahí es donde digo que funciona mucho lo de llevar a tu mujer. Sí, sí. Porque iba mi mujer conmigo, le íbamos a grabar. Dijo, no, no. Y dijo, ah, ya, ya. Vio a mi mujer y al niño dijo, ah. Sí, bien, es otro porque nos ven puros monos y vámonos. ¡Háblale la camper! Esta foto es en un salón que nos proporcionaron para hacer la sesión. Es el Salón Lumière. Aquí está la parte esta donde buscamos que algo se vea muy diferente. Es un pilar, el pilar del salón. Pero me pegué con el lente del 24 milímetros... para que saliera esta parte de que me esté dirigiendo hacia ellos. Ok, sí, bien. Y luego ellos, pues la pareja bien, bien ubicada y que me esté dando la luz de arriba. Ahí en esta parte pues me ayuda mi mamá, la que casi siempre está iluminando. Deteniéndolos. Sí, y ya pues con edición sí se quitó, porque si sale el softbox hay que retirarlo. Bien. Pues ahora sí que hay mucha creatividad. Ahí sí, es donde aplica el desgaste creativo. Sí. Y ¿sí? Tienes que estarle buscando a ver qué... A veces pasa de que tengo la cámara abierta a la pantalla, pero dejé la cámara aquí en la mesa y estoy viendo, de pura casualidad volteo y vi algo, así como que, ah, canijo, se ve padre eso, no lo habría buscado por mí mismo, fue porque ahí dejé la cámara. Bien. Me pasa a veces. Esa foto, estoy enamorado de esa foto, me gusta mucho, porque... Me gusta, suelo trabajar tomas abiertas, pero con telefotos. Me gusta la compresión que hacen los lentes. Entonces, esta fue con un 85, pero creo que lo tenía en modo de recorte y me está dando como si fuera 135, más o menos por ahí. Está como bonita, sí, Pavel, por eso lo vemos tan cerquita. Sí, exacto. Entonces, es un 85. Sí, pero ya está en la casa de enfrente y todo se sigue viendo cerca. 170. Sí.
Porque el factor de recorte micro 4 tercios es de 2. Lo corta sí, más todavía. Lo corta más todavía. Entonces es 170 ahorita. Sí. Por eso, Pavel, le damos su bello rostro ahorita. Estoy y la bien. Cámara está allá en el Esmar y Pavel está... Y esta pues nada más fue con luz natural. Así como estaba cayendo la luz de lo que había, así la hicimos. ¿Oyeron, GPs? Sin el Komodo 3000. Sin el Komodo 3000. No es necesario. Pues ya va a depender de la situación. Porque sí, no claro, les defiendan, ¿sí? No les defiendan. O sea, hay que conocer la luz, hay que conocerla de más formas. Salió peor este. Esta pues igual, la troquita, como les decía, solo teníamos la calle, entonces con eso buscamos puntos de fuga, estar buscando el horizonte, que se vea bonito, todo bien ordenado, ellos en un punto de interés, uh-huh. Y pues que haya una conexión en la pareja, sí se ve que estaban... Pichoneando a gusto. Sí. Es la palabra. Esta también, luz natural y en contraluz, entonces, pero me gustó mucho, me dio como cierta vibra, así como si fuera algo cinemático, así la veo yo. Se ve así lo de, no es el horizonte, es la calle que está pasando por atrás. Pero así se ve. Pero hay veces que, porque la troca se ve derecha, pero lo de allá atrás no funcionó ahí en esa parte. Pero al final de cuentas me gustó. Hay veces que pasa de que está un detalle, pero me gusta esta foto. Sí la voy a... Y bueno, se dice que las reglas cuando las conoces las puedes romper. Sí. Porque hay fotógrafos que no, son muy celosos de cómo romperlo. No, eso no se puede romper y al final del día sí se puede, se rompe. No. Sí. ¿Qué me ves? De mí no vas a estar hablando. De los GPI no vas a estar hablando. Esta la hicimos allá en, no sé cómo se llama el lugar, pero es en Chihuahua. Es por una de las salidas. Nos llevaron, nos gustó mucho porque pasaba el agua, un riachuelo, así, entonces, pero era pisable, entonces... Pudimos utilizar un poquito de ese brillo en el piso que se viera y luego pues el diafragma muy cerrado para que se vean los detalles, las texturas. Igual la luz de arriba también se eliminó en edición porque pues sí se alcanza a notar. Se tiene que estar muy pegado a las personas. Muy bien. Luz natural también. Un parque muy famosito que utilizamos aquí en Juárez, el Parque Tezonapa, ahí en Acequias. Sí. Ese mero. Ese mero. Está muy bonita. Esa es en el Salón Atlantis. Esa me la pidió mi mamá. Esa aquí es la parte que decíamos ahorita de que ella vio algo, pero ella me dice, ¿cómo lo puedes hacer? Entonces ya cuando me dice, pues a ver, voy a buscarle en tanto en con dónde tengo que acomodar la luz, cómo voy a acomodar la cámara y luego ya dónde me tuve que tirar al piso y luego ya. Porque estaba la cúpula y sí se veía muy bonito. Entonces le dije, bueno, entonces nada más deténme aquí la luz. Uh-huh. Y ahí está mi mamá también batallando, cargando, haciendo brazo. Sí, claro. Es que cuando necesitas una lámpara en un punto, ahí hasta uno tiene que terminar cargándola. No hay de otra. Y en ocasiones, por ejemplo, cuando utilicé luz natural fue porque de plano no funciona. No tengo la capacidad de que... O sea, la distancia, pues es segundo piso, la cúpula. De donde yo estaba es desde el restaurante, no alcanzo. No alcanza nadie tampoco a ponerme la luz, no llega. Entonces dije, no, pues así con la que tenemos. Ok, muy bien. Esta es en, ¿cómo se llama? ¿En Lagos? Misión de los Lagos. Uh-huh. Esta es en San Elizario, aquí en El Paso. Ya ven que hay así como muchos condaditos chiquitos. Aquí uh-huh. En San Elizario una capillita. Me gustó las sombras que proyectan la... Estaban cayendo así como en diagonal. Por eso la quise tomar ahí, pues que hubiera... ¿Cómo se llama esto? Se me fue la palabra, discúlpenme. ¿Diagonales? No, que se ve de los dos lados igual. Asimetría. Sí. Bien. Gracias. Ese es en Arlington, ahí afuera el estadio de béisbol, el antiguo. Ya nada más lo utilizan para conciertos, se dan esos lujos. Eso. Ella es la hija del... De Salvador. Oh. ¿Sabes qué te digo? Es la hija de Salvador del que... Ya de que él está puesto. El que dijo ya que sí. Esa es la última, ¿verdad? Ella es la hija. Okay. Muy, muy bien. Y pues bueno, ya como por último punto a los dos invitados, Quiques, ¿qué tips ustedes le darían a una persona que pudiera iniciar en la fotografía o en el video? ¿Qué tips le daríamos? Uh-huh. Si está o una recomendación iniciando. Para los nuevos.
Mira, por ejemplo, ahorita me está pasando con una amiga que ya está empezando, le está echando muchas ganas y es bueno. Se nota cuando tiene las ganas y la pasión por hacerlo, eso es muy importante, primero que nada. Luego, mucha práctica y acercarte a alguien que sepa, o sea, que te pueda ayudar. En este caso, pues, a mí no me cuesta nada ayudarle, cosa que yo no recibí mucho en aquel tiempo cuando yo empezaba. Sí recibí ayuda de muchas personas, no voy a decir que no, pero... ¿Y papá? Sí, pues de hecho empezó él, entonces me ayudó, pero no teníamos conocimiento ya técnico de qué estábamos viendo. Yo ni siquiera sabía por qué el número F tenía que estar en cierto punto. Yo decía, es que ¿cómo le hacen para calcularlo? Ya desde ahí te das una idea de que no sabía nada. Entonces ya después aprendes, entiendes. De los GPIs no vas a estar hablando. Pero entonces en esta parte, te digo, me está pasando con mi amiga, le estoy ayudando, ella me habla y le dije, pregúntame, le digo, no tengas miedo. Principalmente es eso, no tengas miedo de preguntar, porque no todos, no sabemos todo. Entonces es bueno estar, es aprender, ver muchos videos, estar practicando y meterse a talleres. Los talleres son muy importantes. Así es. Importantísimos. Así que es. Que vean programas como este. Gracias. No, es que tiene una importancia, sí. Ahorita como lo estoy viendo, que los estoy conociendo, me dio un gusto conocerlos, mirar este tipo de programas, ¿sí me explico? O de podcast, no sé cómo le llaman. Yo miro muchos podcasts de Guadalajara también. Exacto. Y aprendo mucho. Seguir a alguien, que era... Un referente. Es un referente, exactamente. Que no desistan, que sigan adelante. Si les gusta, seguir adelante. Sí. Ah, pero es que empezaste con un celular. Yo empecé con una cámara que me gustaron los foquitos de adentro. O sea, no es porque los vi que se movían bonito, así compré la cámara. Sí. No tenía nada de conocimiento de fotografía ni video. Sí, a lo mejor todavía no lo tengo, todavía me falta. Pero ya podemos hacer cosas buenas, ¿sí me explico? Pero seguir adelante siempre. Y que nadie le diga, no puedes. No, sí puedes. Sí, sí se puede. Puedes. Si yo pude, cualquiera lo puede hacer. Y preguntar y seguir, y seguir este tipo de, como les digo, este tipo de programas. No lo conocía porque estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Aunque sea de todo lo que se platicó, pues me gustó lo que dijo de esto. Pero ya agarró algo. Exacto. Algo agarró, ya se lo llevó para su conocimiento propio y empezar con eso y no desistir. No desistir de esto. Así es. Y como detalle, te quisiera agregar nada más, Pavel, respecto a lo que decía de los talleres. No es tanto nada más solo por el quién te lo va a dar, sino también por las amistades o colegas que puedas... Que te con quién te relacionas. Porque de ahí es donde aprendes más. Donde, o sea, sí aprendes de lo que te va a enseñar el que lo imparte, pero también puede que conociste a alguien, una persona que te dijo cómo hacerle algo que no sabías. Exacto. Porque un taller de 20 personas, si te relacionas con las 20... Todos te van a enseñar algo. Uh-huh. Igual tú también puedes enseñarles algo. Y eso está muy padre. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, comentarles que el estudio fotográfico ENDA tiene una sorpresa para ustedes. No sé cómo lo quieran dar la sorpresa. Hay sorpresa, yo no sabía. Yo trabajo ahí y no sabía. También quedamos sorprendidos. Wow. Hasta ahorita me entero. Es que con la creatividad. Sí, claro, claro. Y pues bueno, ellos han traído una mochila para fotógrafo, una mochila para fotógrafo. Y pues bueno, ¿ustedes quieren poner alguna dinámica para ver quién se la puede ganar? Sí. Sí, es todo. Yo creo que sería no muy difícil. Ahorita estuve explicando las fotos cómo las hice. Yo creo que sería bueno a lo mejor elegir una al azar y... Que la explique. Que la explique. El que me la explique cómo la hice, se gana la mochila. Es todo. Y que usen Sony. Muy bien. Creo que Arango... podemos quitar el logo. Creo que Arango no se conectó, ¿eh? Y lo invité. Le hice la invitación a Arango. Se conectaron varios de... Sí, hombre. Sí, se conectaron un montón, pero sí. No le hace de todas maneras. Pero se queda guardado, es lo bueno. Hay 11 sí. Personas conectadas. 14. 14 personas conectadas. Y pues bueno. Ah, desde hace rato teníamos 45. Sí. 40 y tantos, hombre. Paga el internet para ver. Ya no te pierdes de vecino. Se desconectaron. Paga el internet. No nos colgamos del vecino.
No estoy colgado del vecino, no, no, no. ¿Qué van a pensar mis vecinos? Vecino si lo pague. Sí. Hay que ir a reclamarle. Sí, feliz vecino, pues sí, transmisión. Porque ahorita no lo conectaba a nadie, así que pueda. No, lo dejamos ahí grabado y ya. Ajá, para la próxima semana, así como hicimos con el ente. Claro, sí, sí, claro. Claro, claro, sí. Con el ente lo hicimos, claro, así, de que pusimos la dinámica y lo tuvieron toda la semana y el que lo terminara, la mecánica, entonces ya. Claro. Entonces, ¿qué te parece si, por ejemplo, ponemos una fotografía de las tuyas? Sí. Si bien entendés la dinámica, tú seleccionas una fotografía de la que mandaste. Y la persona nos puede mandar un escrito, un mensaje. Sí, con que a lo mejor puedes, a lo mejor ahí mismo en tu en el canal, comenta. En el canal también, o sea, puedes ponerlo ahí las fotos, a lo mejor estaría para a lo mejor 3. Para complicárselas poquito, que no creo que sea tanto porque pues nos están viendo fotógrafos. Entonces, pues ya, de ahí de esas 3 y el que nos mande el escrito ahí lo vemos y ya decidimos quién se la ganó. Órale, pues, sí, muy bien. Muy bien. Late. ¿Puedes tú, ahí, las mandamos por mensaje, Luis, las 3 que se van a seleccionar? Las publicamos en el Instagram. Ok, bien. Vamos a publicar en Instagram. Okay. Y ahí en Instagram, pues bueno, ahí póngale las especificaciones que usted considere. En Instagram. Que tiene la imagen y ellos van a elegir quién se va a llevar esa mochila. La mochila está muy padre. Fíjate que me mandaron foto de la mochila, pero no la compartí con Luis. Pero igual ahí en Instagram vamos a poner la foto de la mochila para en que Instagram usted sepa de lo que... estamos como charlas fotográficas mex. Mex, muy bien. Ya nos quitaron el de chalos. Chale. Sí, chale, muy feo. Pero y pues estamos, bueno. Estamos en nuestro Instagram para que ahí vamos a subir las fotos de la dinámica y ahí nos comenten si es por Instagram o por Facebook. Perfecto, muy bien. Sí, así es. Y pues bueno, hemos llegado al final de nuestra charla, agradecer por su tiempo, que seguramente vienen de algún otro lugar de trabajo, pero se han dado el tiempo de estar aquí con nosotros y nos sentimos muy agradecidos que sean parte de este programa. Y pues bueno, algo que quieran comentar ya para finalizar, algo que se nos pase, alguna promoción que ustedes tengan. Hagan promo. Sí, hagan promociones. Próximamente vamos a estar en una expo. El 3 de marzo, es el otro fin de semana, creo el domingo. Estamos en Expo Boda ahí en Soliterra. Ya manejamos meses sin intereses también, con tarjetas de crédito. Y ¿qué más? Pues agradecerte, Pavel, por invitarnos. Muchas gracias. Me gustó mucho la dinámica, o sea, cómo estuvimos aquí son platicando. Sí. Ay, gracias. Y la verdad es que todo aquí está muy padre. Entonces, si hay alguien a quien vayan a invitar, que no se esté animando a venir, la verdad sí. Anímense, vengan a platicar, vengan a decir qué es lo que... Y los que nos dijeron que no, que vayan y... No, perdón. Es que no, Luis, tienes que controlarte. No, de verdad, muchas gracias, gracias también a los espectadores por haberse conectado. Y un gusto conocerlos a ustedes. No, a ustedes. Y una disculpa por esa falla del internet. Por colgarnos del vecino. No estaba en tus manos. No estaba en manos del vecino. Alcance, hombre. Exacto. Vecino, teníamos... pague el internet. Que pague el internet, porque acá nos cortó. Sí. ¿Quién se cree? No, son cuestiones técnicas y pues ni modo. Muy bien. Así es. Y pues bueno, el próximo 27 de febrero vamos a tener también a un invitado especial, Ismael Lecona. No he tenido el tiempo para ver el tema que vamos a abordar, pero seguramente pues va a ser un tema tan agradable como este. Entonces, no se lo pierda. Acompáñenos, síganos. Comparta estas transmisiones. Fíjese que yo me he quedado con cada experiencia que ha estado aquí en charlas y de repente, no crea, es algo complicado porque yo digo, creo que ya es tiempo de ya. Yo necesito también dedicarme a lo mío, de ver crecer también mi negocio en la fotografía. Y muchos fotógrafos dicen, yo quisiera tener un programa como este, muy similar al tuyo, pero no tengo tiempo. Y tanto Luis como su servidor hemos dedicado todo este tiempo. Y sí, hay ocasiones en donde yo digo, ya, charlas, ya. Ahí es. Ya fue el tiempo, ya pasó. Y yo tengo que dedicar también mi tiempo a este lado. Pero cada vez que escucho el tema de que qué buen programa, gracias a él hemos aprendido todos estos detalles,
no es vanagloria lo que yo siento, sino todo lo contrario. Y digo, es que esto tiene que continuar. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Porque fotógrafos, pues hay muchísimos. Entonces, pues bueno, los esperamos próximo martes en punto de las 7. Luis, ¿algo que quieras comentar antes de irnos? Sí. Más. que sí le gustan las cámaras Sony, pero lo niega. Pero lo niega. Ah. No da su brazo torcer. No da y trae audífonos Sony. Lo que les iba a comentar es de que pasado mañana es mi cumpleaños. Muy bien. ¿Y dónde vamos a ir a festejar tu cumpleaños? ¡Nos vamos a ir a Krill! Vámonos. Yo hago fotos bonitas, pero si me quieren llevar. Tenemos 4 lugares disponibles. Tienes sí, que. Sí, sí, tienes que hacer el comercial. No, sí. De que ahí están organizando un viaje para ir a Krill para este viernes a domingo. Entonces va a estar muy chido, pero el pasado mañana es mi cumpleaños. Y hoy es el día del fotógrafo y videógrafo, así es que saludos a todos y a Kike también. Saludos a todos y ¿qué más se me olvida? ¿Qué más se me olvida? No, aparte pues, que es mi cumpleaños. Vámonos a Krill. A ver, Krill. Vámonos a Krill. Gente, tenemos 4 lugares disponibles. 4 lugares disponibles y pues... 4 lugares disponibles, así es. Y pues bueno, están cordialmente invitados. Ojalá que si puedes ir nos acompañaras. Es un viaje organizado por un amigo muy, muy cercano, sin agraviar, y él nos ha hecho la invitación. Entonces, va gente a divertirse, nosotros vamos a tomar foto y video. Sí. Y probablemente vamos a andar agarrando ahí a las personas que van que de turista. De la mano, dije, no, pues, no vamos a andar agarrando ahí a la gente que va de turista. Venga, secreto, ¿cómo se cala? Vamos a tomar una foto ahí a ver qué ¿cómo tal. ¿Cómo se le iba a pasar? Secreto en la barranca. No. Calmado. Cálmate, por favor. Bueno, hemos terminado. No se hable más. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y nos vemos la próxima. Cuídense mucho, bye. Y adiós, Pavel. Bye bye.